Los perfumes cítricos tienen un condicionante que es su duración. En términos generales, los perfumes cítricos cumplen la función de una colonia, que es refrescar unas 4 o 5 horas, como mucho, y a otra cosa. Así que un perfume con un aroma netamente cítrico que a mí me dure 6 horas me deja totalmente satisfecho. Sin embargo, en este video te tengo una selección de perfumes que en mi caso me duran de 7 horas en adelante. Estos son perfumes que tienen como notas principales o un acorde principal a lo cítrico, porque tengo perfumes que son muy frescos, florales, como por ejemplo Eau de Sens de Dithy, que es un floral blanco, limpio, fresco que me dura muchísimas horas, o Sedley de Parfums de Marly, que es un perfume que en inicio es cítrico, pero luego seca con mucho ambroxan y maderas. Tantos otros, ¿no? Que tienen esta sensación de limpieza, frescura, pero que no son estrictamente perfumes cítricos. En este caso son perfumes donde, insisto, sus notas principales son cítricos o acordes cítricos, porque digamos que una nota cítrica por naturaleza no tendría que durar tanto, así que alguna trampita molecular puede que tengan estos perfumes allí, pero principalmente el aroma va a estar dominado por una parte cítrica de principio a fin muy notable. Así que empezamos. He tratado de ordenar esta lista desde el perfume que menos dura hasta el que más dura. Quizás en promedio están durando entre 7 y 8 horas, pero es que ya los últimos tienen una duración exagerada para este tipo de aroma. Voy a empezar hablando de Goldfield and Banks Bohemian Lime. Esto es un perfume donde su nota principal es la lima australiana o finger lime, que es una lima bastante ácida, incluso con tonos así un poco vegetales, verdosos, y es un aroma que evoca mucho a un paisaje donde hay humedad, con palmeras, está rodeado del mar, pero no necesariamente la orilla del mar, sino que este aroma de la humedad, del mar, de todas estas cosas muy caribeñas incluso. Un aroma muy de isla, pero no a la orilla del mar, sino dentro como de la parte boscosa, ¿no? De la parte de la flora de esa isla. Así que es un aroma cítrico, muy punzante de inicio. Sí es verdad que lo que apoya esa parte cítrica al final es una parte amaderada de sándalo, pero los cítricos no se pierden de principio a fin. Y esto es un perfume que me está durando las 7 horas fácilmente. Es muy expansivo, con buena estela, pero sí ya se va apagando y poco a poco las maderas es las que van tomando quizás esa parte cítrica para darle apoyo. Así que de un cítrico a un amaderado, sin perder esta parte como vacacional, ¿no? Pero la verdad es que es muy versátil y muy bueno para uso diario también. Así que este es Bohemian Lime de Goldfield and Banks. El siguiente perfume que les voy a hablar es de uno que seguramente tendrá mucho hate, porque casi todo lo que viene de esta marca tiene hate, y es Viking Cologne de Creed. A muchos les sorprenderá esto porque Creed parece que tiene fama o tiene fama de que los perfumes no duran. No es el caso conmigo. Por fortuna, a mí este perfume me cumple la jornada laboral perfectamente. En calor me dura las 7 horas sin ningún problema. Y para un cítrico eso es muy satisfactorio. Es un perfume que, sí, muchos dirán, no, pero es que eso es muy caro y tal. Hombre, el aroma te tiene que gustar muchísimo. Y yo siempre digo que uno sabe cuando el perfume vale la pena. No por lo que digan en una reseña o por lo que tú encuentres por internet. No, el perfume vale la pena cuando tú compras el perfume y no tienes ninguna queja. O sea, cuando tú compras el perfume, cueste lo que cueste, y te lo pones en tu colección o lo usas o lo que sea, y tú dices, es que esto es buenísimo y no me siento arrepentido por ningún centavo que pagué. Ahí es donde el perfume vale la pena. Así que esa es la sensación que Viking Cologne ha tenido conmigo. Un perfume que en principio no me llamó tanto la atención, si soy sincero, pero ya a día de hoy es un perfume que disfruto más que Viking, y Viking es uno de mis favoritos de la marca. Así que ya se pueden imaginar dónde está posicionado este perfume para mí dentro de la casa Creed. Un aroma que sí tiene un cítrico, pero va a ser un cítrico más transparente. Es un cítrico de una naranja y una mandarina muy biche, muy amarga. No es un cítrico dulce como puede ser un poquito más afrutado quizás Bohemian Lime. Este es un cítrico que está empujado por una estructura fougère. Entonces la parte aromática está haciendo que ese cítrico siempre esté allí presente, pero no va a ser un cítrico muy punzante o demasiado abrumador. Sin embargo, como digo, estas flores, esta parte aromática, sobre todo el geranio, la lavanda, están empujando la parte cítrica, y conmigo tiene una duración de al menos 7 horas. Una sensación
cítrica, transparente, fresca, limpia, con una estructura fougère de raíces, como insisto, lavanda, geranio, incluso tiene un punto de incienso que le da algo de carácter al perfume, y una base muy alocrit, que incluso en la base es donde le sientes más el punto de Viking, que tiene la parte de sándalo, la parte de almizcle, la parte de cedro, esta parte amaderada. Perfume espectacular y por suerte a mí me tiene totalmente satisfecho con la duración. Pruébenlo en piel, no se dejen llevar por para mí son mitos eso que dicen que los perfumes de Creed duran una hora. Yo siempre digo que los perfumes duran más de lo que uno cree. Este es un perfume que puedo recomendar si esperas de él por lo menos 7 horas, en mi experiencia los cumple, y es Viking Cologne de Creed. Del siguiente perfume que les quiero hablar es de Illusionné de Bottega Veneta. La duración de este perfume es por lo menos 7-8 horas. Incluso yo he llegado del trabajo y mi esposa, que es una amante de los cítricos, me ha comentado: ¿ese cuál es? ¿Ese es este? ¿Ese es el otro? Es un perfume que es una naranja amarga, muy seca, no es tan frutal. Es una naranja amarga con una parte verde resinosa, y lo que empuja para mí la parte cítrica es sobre todo una carga de mucho iso de súper. Las notas dicen que tiene cedro. Yo en la perfumería actual yo diría que cedro iso de súper es como un combo que se está usando bastante, sobre todo en la perfumería moderna. No de los perfumes dulces, pero sí de los perfumes, digamos, entre comillas, fougère masculinos, con estas raíces de un fougère, de estos perfumes frescos y tal. Así que esto es un perfume con una carga de fondo de iso de súper, así al estilo más o menos Terre d'Hermès, pero no es un Terre d'Hermès. Sí tiene esta, digamos, esa personalidad. Si te gustan los perfumes de Terre d'Hermès, puede que por aquí también lo disfrutes, pero es un cítrico más notable. No tiene la parte de vetiver terrosa que tiene Terre d'Hermès, pero sí más o menos tiene esa personalidad, ¿no? Es una naranja amarga exquisita. Así que si quieres un cítrico que siempre esté allí presente de principio a fin, que te cumpla por lo menos 7-8 horas, mi recomendación de Illusionné de Bottega Veneta. Este siguiente perfume es de una marca que con esta marca sí es verdad que hay poco debate. En la mayoría de los casos, cuando esta marca hace un lanzamiento, poco se cuestiona de su duración, y eso habla muy bien de la marca. Estoy hablando de NIO de Serjoff. Aquí con NIO de Serjoff tenemos un perfume de bergamota principalmente y notas verdes. Esas notas verdes incluso tiene una parte de cardamomo, algo especial. El perfume tiene muchas más, es un perfume cítrico con mucho más cuerpo. O sea, no es un perfume cítrico, digamos, de dos etapas, cítrico y maderas o cítrico y almizcle. No, esto es un perfume que le vas a notar muchos matices, pero esa parte cítrica se siente de principio a fin. Obviamente no con tanta intensidad como en la salida, pero al secado del perfume sientes esa parte cítrica verdosa muy rica. Tiene una parte de sándalo que le da algo de cremosidad al final, con un punto de cardamomo, notas verdes, pero el cítrico principal es la bergamota, una bergamota de altísima calidad. Si te gustan perfumes como Bergamot 22 de Le Labo, o si te gusta Dior Homme Cologne, esa bergamota un poco más crujiente, crocante, como verdosa, limpia. Y este es un perfume que a mí en mi piel me dura 9-10 horas, o sea, es una cosa impresionante. Son perfumes que perfectamente pueden cumplir la función de refrescar, pero que no te dejan a medias, sino que cumplen toda la carrera de la jornada laboral o de todo el día que estés afuera en el verano. Así que una excelente recomendación. Es caro, pero es que la duración de esto para mí hace que valga cada centavo. NIO de Serjoff. Otro perfume de esta misma casa que no admite quejas es Fiero de Serjoff. Bueno, en este caso sería Casa Morati, que es como una marca hermana de Serjoff, incluso pues obviamente tiene el mismo tapón. Y esto es un perfume que aquí te coge un limón y se te pega la piel. Te coge un limón amalfitano muy, muy madurito ya, bien jugoso, súper punzante. Sí es verdad que luego van saliendo unas notas verdes de estas colonias estilo cítricas aromáticas, como puede ser un Eau Sauvage, ese estilo de aroma, ¿no? Pero el cítrico siempre está allí, boom, 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 boom. Un limón muy, muy, muy natural y realista. Y sobre todo la duración que tiene este perfume, ya está. Aquí estamos viendo las 9-10 horas sin ningún problema. Obviamente no va a estar 9-10 horas proyectando, pero sí siempre vas a tener esa sensación de este punto cítrico con una parte refrescante de la menta, ya con la parte amaderada, que esta parte amaderada sí va más a lo clásico.
tiene un puntico de lavanda ahí también. Y aquí estamos hablando de duraciones anormales dentro de un cítrico. O sea, 9, 10 horas o más, hay que aplaudirlo. Son pocos los perfumes cítricos que te pueden ofrecer una duración así. Así que si estás dispuesto a pagarlo, en mi experiencia no te va a decepcionar. Y es Fiero de Casa Morati o Serchoff. Este siguiente perfume es de una marca que creo que también está teniendo mucho hate. Estoy hablando de Imagination de Louis Vuitton. Creo que el hate que está teniendo esta marca es uno por el precio, porque son perfumes a precio de perfumería nicho o más. Y además mucha gente se queja del rendimiento. Yo les puedo decir que en mi experiencia esto es un perfume que me dura una barbaridad. No baja de 10 horas. Se lo juro que no baja de 10 horas. Y además con la intensidad. También lo puedo decir por experiencia con mi esposa, porque a ella le gusta usar este perfume. Y ella ha llegado del trabajo y yo le digo, llevas Imagination, porque es un perfume que es bastante denso dentro de esos cítricos, ¿no? Aquí la parte que empuja esos cítricos, que entre otras cosas es una naranja al estilo Afternoon Swim, que es un perfume dentro de esta casa también. Es una naranja dulce, una mandarina un poquito dulce también. Tiene una parte de bergamota y unas notas verdes de té que también le van a dar fuerza a esa parte cítrica. Pero luego lo que claramente para mí empuja todo eso es el Ambroxan. Yo le siento el cítrico de principio a fin, obviamente ya con más cuerpo, pero es un perfume que de principio a fin se puede decir que es un perfume fresco para verano. Es un perfume que me encanta, de mis favoritos de mi colección. Es caro, esto no se puede comprar a ciega, a estos precios hay que probar, sacar tus propias conclusiones, pero yo en mi experiencia les puedo decir que esto es un perfume, dentro de los cítricos podría decir que es un perfume Beast Mode. Dentro de los cítricos para mí es un perfume Beast Mode. Este es Imagination de Louis Vuitton. Este siguiente perfume es de una casa que tiene mucho respeto en los amantes de la perfumería y entiendo totalmente por qué. Yo me uno a esa admiración y es Acqua Viva de Profumum Roma. Esto es un perfume, al igual que Fiero, donde te llevas un palazo de limón, pero a diferencia de Fiero, que es este limón sí, muy aromático, con las notas de menta, de lavanda y tal, que sientes que huele a una colonia quizás cítrica aromática clásica. Aquí no, aquí te dicen no, que es que esto es limón y ya. O sea, al punto de que es de los pocos perfumes que yo podría decir, oye, si te echas un limón y te lo restriegas por todo el cuerpo, vas a terminar oliendo así. Pero esa, de alguna manera, tiene esa magia de gustar. O sea, tiene un olor tan real. Es un limón, además de eso, muy intenso. Y esto es de los pocos perfumes también, que es tan punzante ese cítrico al inicio, que a mí me hace estornudar. Tan punzante el cítrico que se me mete por la nariz. Es como que, ¿esto qué es? Fascinante, fascinante. Esto para verano, esto evoca la isla de Capri, el sur de Italia. Sí tiene unos puntos allí algo verdosos cuando seca. Se le nota también una parte amaderada, pero ya muy al final. Esto las primeras 5 horas es un cítrico de limón a todo dar. Recomendadísimo, un perfume caro, pero no te va a dejar varado en la duración. Por lo menos esa ha sido mi experiencia y la experiencia de muchos. Acqua Viva de Profumum Roma. Y de este último perfume que les quiero hablar, es un perfume que no admite tipo de piel, no admite pH, no admite nada de eso. Esto es un perfume bestia y es Bergamask de Orto Parisi. La mayoría de los casos, con la excepción de perfumes brutales y bestiales como este o Megamare de esta misma casa, Terroni también de Orto Parisi, queda sujeto a tu tipo de piel, a cómo se comporte en duración el perfume en tu piel. Para mí esto no. Esto es un perfume que a todas las personas que le he dado a probar este perfume, esto se pega en la piel como una garrapata y es que además proyecta una barbaridad, sobre todo las 4 o 5 primeras horas es arrasando con todo. ¿Qué pasa con este cítrico? Que esto no es un cítrico que si tú hueles así como para probar, así poniéndote la nariz en la piel, te va a espantar, porque aquí lo que está empujando esa parte cítrica, que por sí no es que se sienta un cítrico tan natural, viene siendo como una naranja, una bergamota, una naranja un poco más ácida, pero tiene un almizcle sucio allí de fondo, con un puntico de almizcle limpio también, es como una fusión de dos almizcles o pueden ser más almizcles, pero que le está dando como un poco de suciedad a esa parte cítrica. Entonces es como una naranja un poco sucia, con una parte de bergamota que le da matices también allí.
Pero más que todo sería naranja, que te da un olor parecido a lo que puede ser como estas gaseosas de Fanta. Ya una naranja dulce, empujada por una parte muy fuerte de almizcle que está ensuciando esa parte cítrica. Así que si buscas aquí el cítrico como refrescante o el cítrico que te dé esa sensación veraniega, este no es. Este es un cítrico muy potente, con mucha personalidad. Yo diría de la lista, el más parecido podría ser Fiero, pero no porque se parezca en cuanto a aroma, sino en cuanto a personalidad. Es un perfume que requiere carácter, pero que curiosamente, dentro de todo eso, es un perfume que en el ambiente gusta muchísimo, porque es un perfume que cada vez que lo uso, por lo menos alguien me comenta algo. Ahora, eso se debe a que es un perfume que se hace notar, pero es que además en la estela no queda esa parte sucia, queda esta parte cítrica como que muy canalla. Es un cítrico con mucha personalidad. Es el perfume cítrico más bestia que conozco. Esto no pasa de las 12 horas, no baja de las 12 horas. No podría decir si dura 24 horas en piel, pero sin temor a equivocarme, seguramente que sí, porque es que esto de verdad es un cítrico bestial. Así que este es Bergamask de Orto Parisi. Así que amigos, esa fue mi selección de cítricos de alta duración. Como digo, un perfume cítrico que para mí dura 6 horas es totalmente satisfactorio, pero ya que te dé de las 7 horas en adelante, es un rendimiento excelente teniendo en cuenta el tipo de aroma en estas composiciones. Ahora me encantaría saber qué piensas de estos perfumes, qué rendimiento tienen contigo, cuál es ese perfume cítrico que en tu piel tiene un rendimiento anormal o por encima de lo normal. Cualquier pregunta o comentario me lo pueden dejar en la casilla de comentarios. Yo estaré encantado de responderles. Muchísimas gracias a todos por compartir este tiempo conmigo. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. ¡Chao!